En realidad, ¿qué está sucediendo con el mercado Ignacio Zaragoza, que se está cayendo a pedazos, que está oliendo a podedumbre y que está en verdad representando un verdadero foco de infección para quienes acuden a hacer sus compras? Ustedes que todos los días viven allí, porque creo que nada más llegan a dormir a su casa, ¿sí? ¿Qué me pueden comentar sobre esta situación? ¿Quién dice yo? Bueno, buenas tardes, Merlín. Soy Eduardo Antonio Castillo, representante de la Asociación Civil del Mercado Ignacio Zaragoza. Nosotros hemos externado una lucha de más de 2 años respecto a este mercado, donde aparte de los focos de infecciones que tenemos, tenemos un mercado colapsado con un gran riesgo que es latente para tanto los que comercializamos dentro del mercado como los que llegan a comprar nuestros productos. Nos dimos a la tarea de ejercer una lucha con la administración pasada porque las trabes del mercado ya están colapsadas. Y vino un compañero amigo de Protección Civil del Estado de México y me dijo que era un riesgo total, el cual Benjamín, que en su tiempo él era el de Protección Civil, nos dio un dictamen. La señora Rosaniria lo corrió por ese dictamen, lo volvió a reingresar. Entonces en los estudios salió que el drenaje estaba colapsado totalmente. Nosotros hicimos demandas, denuncias, incluso están las denuncias todavía abiertas porque no hemos tenido respuesta. Desgraciadamente los partidos políticos cobijan la corrupción de los que están mientras haya intereses económicos. Los hechos están ahí latentes. La señora se dedicó a hacer una inversión pues, para saquear a Salina Cruz, porque no ha sido otra cosa. Perdón, Osvaldo, tú me estás hablando de Rosaniria, la que dice que fue presidenta municipal de este puerto y que prácticamente pues no se pudo llevar los barcos porque estaban muy grandotes, ¿no? Sí, como dice el presidente actual, ¿no? Se llevó hasta el bote de basura porque, pues como ahora sí vulgarmente lo decimos todos, es una rata, ¿no? Es una rata que perjudicó a todos los salinacrucenses. Vemos con tristeza cómo el gobernador le da a su hijo un cargo en Fidelo, que yo creo que es un problema grande que en su tiempo la gente de Salina Cruz se lo va a reclamar al gobernador. ¿Es así como un premio? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque de qué otra manera se le puede llamar. O sea, por darle dinero a los grandes políticos corruptos que en lugar de que la sancionen o que le digan, oye, que estás haciendo un mal, estás afectando a una ciudadanía, a los oaxaqueños en sí, ¿eh? No nada más a los salinacrucenses, a los oaxaqueños. Somos un puerto de altura. ¿Cómo es posible tener un mercado donde todos los turistas vienen a comprar? Lo primero que llegan es al mercado. Un mercado que hizo una construcción de un drenaje al revés, todo el agua se tira. Ya te enseñé las fotos, te enseñé documentos. Nosotros hemos y seguimos con la lucha. El señor gobernador firmó el acuerdo de hacer un mercado nuevo, el cual nosotros estamos esperanzados en que se haga, ya que es muy poco el tiempo, es muy poco el tiempo de su gobierno y sabemos que son trámites que requieren de mucho tiempo. Pero ahorita es urgente que se vean los del drenaje. No tenemos agua, no conectaron los drenajes, nada más metieron una tubería, no tenemos conexión. Ahí hay fotos donde estamos tirando el agua a las coladeras. Tengo unas fotos que te puedo enseñar donde estamos tirando el agua a las coladeras porque no tenemos conexión de drenaje. Por lo mismo tampoco, mire cómo estamos. Estas son fotos que tenemos, mira. Ahí tenemos que tirar. No tenemos tuberías de agua. No tenemos tuberías de agua. Tenemos que estar comprando botes de agua para poder hacer nuestra limpia de nuestros productos. Mira, esto de la electrificación, otro problema muy grande. Vemos todo el cablerío cómo está. O sea,
Nos hemos dado con reuniones que hemos tenido con el actual presidente, donde nos dijo que se van a tomar cartas en el asunto. Pues hasta la fecha, pues no sé quién sean las dependencias. Aquí está donde podemos ver que no tienen ni agua. ¿Sí? O sea, todo lo tenemos sustentado. Los drenajes están saliendo, las aguas negras los tienen que estar tapando los compañeros por los olores fétidos. Nosotros vendemos productos comestibles que son delicados porque es carne fresca, no es carne fría. Aquí la ventaja que tenemos en el puerto, que todo es fresco, es una ventaja que tenemos ante otros municipios, pero desgraciadamente no tenemos el apoyo del gobierno para que haga sus funciones. Habiendo recursos del mismo inmueble municipal, no podemos, o no los invierten realmente para lo que deben de ser. O sea, son desviados. Ahorita, desgraciadamente, con la nueva dirección que tenemos, aparecen casetas nuevas, donde estamos peleando por la seguridad que te había comentado a un principio, la construcción que está toda colapsada del mercado, que tenemos un dictamen que estamos en alto riesgo. Aquí hay espacios donde en las puertas están tapando las entradas. Cabe una sola persona ahí. ¿Te imaginas en un siniestro? Les pasamos...